Sociedad. Una niña de un año y medio perdió la vida en un extraño accidente, al caerse de su cama. Sufrió una herida profunda en el pecho porque se le incrustó un cuchillo que estaba de punta debajo de su cama. El arma blanca sostenía un espiral para los mosquitos. Su madre escuchó los llantos y entró a la habitación. El horrible accidente ocurrió en una vivienda del paraje Carreta Pazo, a unos 50 kilómetros de Los Telares, departamento Salavina. Mira más, basura, donde y cuando pasa el recolector por tu barrio. La madre es una mujer de 19 años de edad. La fiscal de turno de la capital, Lorena Nieva, y el personal de la comisaría 39 de Los Telares investigan la horrible muerte de la criatura. En el hospital, los médicos constataron presentaba una herida de arma blanca de 4 centímetros.